Hola, bon dia. Soc Xavier Llogueros, tutor resident d'Angiologia i Cirurgia Vascular a l'Hospital Clínic i si estàs veient aquest vídeo és perquè tens interès a realitzar la teva formació com a especialista al nostre centre. Primer de tot, agrair-te l'interès a la nostra especialitat, una especialitat global que es dedica al maneig de tota la patologia arterial, venosa i linfàtica de pràcticament tot l'organisme, dedicant-se tant al seu diagnòstic, ja sigui clínic o mitjançant exploracions complementàries, hemodinàmiques, fonamentalment, com al seu tractament, ja sigui un tractament mèdic, mitjançant cirurgia convencional o a través de cirurgies mínimament invasives, com la cirurgia endovascular. La nostra activitat assistencial està dividida en dos seus, la seu Villarroel i la seu Plató. A la seu Villarroel realitzem la majoria de procediments quirúrgics arterials de qualsevol territori i de tot grau de complexitat, ja sigui cirurgia convencional com procediments de cirurgia endovascular, mínimament invasiva. Som un hospital referent en patologia d'alta i molt alta complexitat, especialment patologia de l'aorta abdominal i toràcica i també carotídia de tota la zona de l'eixample esquerre i també d'altres centres de fora Barcelona. Senta més el nostre programa de cirurgia endovascular aòrtica, un dels de major tradició de tot l'estat. També realitzem un important volum de procediments ambulatoris, especialment sobre la creació i manteniment de les fístules arteriovenoses per diàlisi, també sent probablement el centre que més en realitza a tota Catalunya. Aquí, a la seu Villarroel, és on també disposem de la nostra principal sala d'hospitalització i també on realitzem la nostra activitat urgent a les guàrdies. La seu Plató en aquest cas es centra en el tractament integral de la patologia venosa i linfàtica en tot el seu aspecte, ja sigui el diagnòstic, el maneig mèdic, com el maneig quirúrgic també convencional o a través de tècniques mínimament invasives. També és on es localitza el laboratori de diagnòstic vascular, on es realitzen els estudis complementaris de tota la nostra patologia, en general mitjançant ecografia Doppler i a través d'altres proves hemodinàmiques no invasives. També fora de la part assistencial també tenim una important activitat, ja sigui amb la recerca com amb la docència. Amb la recerca especialment en publicacions freqüents, tant en revistes nacionals com internacionals, col·laboracions en capítols de llibre i participacions en guies de pràctica clínica. I com deia, també tenim bastant interès i bastant activitat en el que és l'organització i participació com a professorat a congressos, no sent només nosaltres l'estaf, sinó també col·laborant de manera habitual els nostres rotants i els nostres fellows amb ells. Com probablement sabràs, aquesta és la primera plaça que oferim de formació de residents al nostre centre. Això, aquesta situació, deguda fonamentalment a raons històriques i una mica d'organitzatives dintre del nostre hospital, entenc que pot generar-te certa incertesa, però crec que amb tota sinceritat no ha de ser així. Primer de tot, perquè el propi fet d'haver lluitat per aconseguir la docència ja transmet un gran interès per exercir-la. Probablement, a diferència, en contraposició amb altres llocs on hi ha hagut residents en formació des de fa molts anys, on pràcticament és una tradició que cada any entra un i en surt un. Per altra banda, perquè al clínic crec que combinem el millor dels dos mons. Per una banda, el món de l'hospital gran, l'experiència, l'expertesa d'un gran hospital, d'un grup pioner, amb el millor del que seria l'hospital més petit, la il·lusió i l'empenta d'un equip jove amb ganes de progressar i de créixer. Per altra banda, tot i que aquesta sigui la nostra primera plaça de resident, el nostre equip té una tradició docent de més de 20 anys. Hem passat pel nostre centre més de 200 residents i especialistes de totes les parts del món, sobretot de Llatinoamèrica i Europa. Ells són el millor testimoni del que és la formació al clínic. Soy Giorgio Guarnaccia y roté en el Hospital Clínic cuando era estudiante. En principio no quería hacer mi residencia en cirugía, pero enseguida que llegué aquí encontré un grupo maravilloso de personas que además que entregarme un poco de su conciencia me enseñó una verdadera pasión por este trabajo. Desde el primer día tuve la oportunidad de participar en todas las actividades como un miembro efectivo de mi equipo, desde la cirugía hasta la búsqueda científica. Tuve la oportunidad de hacer aquí mi trabajo final de carrera y ¿qué puedo decir? Hacer una residencia aquí es una oportunidad muy, muy grande. Hola, soy María Alejandra Díaz. Roté en el Clinic entre los años 2018 y 2019 como fellow o rotante post-residencia.
Bueno, mi rotación en el Clinic la recuerdo como una de las mejores experiencias profesionales y personales que he tenido. Tuve la oportunidad de asistir en múltiples cirugías, tanto endovasculares como cirugías abiertas, en casos electivos y casos de urgencia, muchas veces como primera asistente e incluso muchas veces también como cirujana, claro, siempre bajo la supervisión de mi adjunto. Aparte de eso, pues tuve la oportunidad de hacer consulta donde pues dábamos seguimiento a los pacientes y lográbamos captar los pacientes para hacer procedimientos ya sean endovasculares o de cirugía abierta. Pues además de eso, todos los adjuntos pues se preocupaban porque todos tuviéramos la misma cantidad de pacientes y pues nos repartían las responsabilidades que teníamos, como pasar visita todas las mañanas, dar el reporte oficial de los pacientes, darle seguimiento a los pacientes, ir a la consulta, en fin, muchísimas cosas, tanto académicas como pues quirúrgicas. Definitivamente que el clínico es un lugar en donde no se va a mirar, sino que se va a aprender y hay mucho por hacer. Participé en múltiples actividades académicas, revisamos papers todas las semanas, presentaba charlas para el servicio de cirugía vascular, presentamos pósters y trabajos de investigación en el CITE, que es el simposio que realiza o organiza el servicio de cirugía vascular al mando del Dr. Riambao, y aparte de eso pues tuve la oportunidad de ir al Congreso Nacional de Cirugía Vascular Española, donde pues pude presentar dos trabajos de investigación y también con el equipo publicamos varios papers en revistas vasculares internacionales. Hola, soy Rossella Chiaravigliotti, soy residente de cirugía vascular en Italia y he cursado aquí en el Hospital Clínico mi último año de residencia. Aquí en el hospital he encontrado un equipo encantador, muy disponible a la enseñanza. Puedo participar en las actividades quirúrgicas así como endovascular. Y también he podido desarrollar aquí mi proyecto para la tesis de final de residencia. Esa experiencia me ha ayudado mucho a crecer como profesional porque he adquirido más seguridad en mis decisiones y también pienso que será muy importante mi futura experiencia profesional como cirujano y por lo tanto lo recomendaría a los residentes que tienen que desarrollar su formación en cirugía vascular. Soy Vicente Riambao, jefe de cirugía vascular del Hospital Clínic de Barcelona. A modo de conclusión de este vídeo de presentación, me gustaría enfatizar dos importantes razones para escoger nuestro centro para tu formación como cirujano vascular, como cirujana vascular y angiólogo o angióloga. La primera razón está vinculada con el propio hospital. El Hospital Clínic de Barcelona goza de una excelente reputación desde hace muchísimos años, tanto en términos de docencia, en términos de investigación, de asistenciales y también de innovación. Está considerado uno de los mejores hospitales de España y desde el punto de vista internacional ocupa rankings dentro de los primeros 20 hospitales del mundo. La cirugía vascular no está al margen de esta reputación y desde hace más de dos décadas goza de una excelente posicionamiento en el mundo tanto nacional como internacional en términos de investigación, de asistencia y también de docencia. No obstante, nos faltaba complementar nuestra versión docente con la creación de una unidad docente para la formación de residentes. Y esto es la segunda razón. Ya hemos conseguido esta unidad docente y nos hace especial ilusión recibir el primer o primera residente en nuestro hospital, que será recibido, como te puedes imaginar, con un especial trato, un trato más personalizado, para poder de alguna forma generar el mejor residente en cirugía vascular del territorio, o la mejor residente en cirugía vascular en el territorio nacional, y hacerlo crecer tanto desde el punto de vista de habilidades, de conocimientos, pero también especialmente como persona. Por eso te esperamos verte pronto en nuestro centro hospitalario y poder así de esta forma iniciar nuestra singladura docente en la formación de residentes y evidentemente ello va a redundar en una formación que creo que va a ser de alto rendimiento para el candidato o candidata que sí quiera optar
a esta plaza de residente en angiología y cirugía vascular. Hasta pronto.